J.P. Hernández llama a Petro en público el Maduro colombiano por viaje a Venezuela. El presidente Gustavo Petro viajó esta semana a Caracas para reunirse una vez más con Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, en el Palacio de Miraflores. El encuentro se llevó a cabo en medio de la falta de garantías que tiene la oposición para las elecciones presidenciales, las cuales se celebrarán el próximo 28 de julio. Mediante su cuenta personal de X, el senador J.P. Hernández no dejó pasar por alto este nuevo traslado del jefe de Estado colombiano a la capital del vecino país y lo calificó de hipócrita. Asimismo, lo llamó públicamente el Maduro colombiano. Petro, hipócrita y cínico amigo de los victimarios. Hoy Gustavo Petro, el Maduro colombiano, se encuentra en Venezuela. Mientras el Congreso sesionaba en honor a las víctimas, Petro estaba feliz con Maduro, uno de los mayores victimarios del mundo, sentenció el santandereano. Cabe mencionar que el presidente Petro reveló en sus redes oficiales que este miércoles 10 de abril sostuvo una reunión con sectores de la oposición al Senado, régimen de Nicolás Maduro. Según el mandatario, el diálogo también se llevó a cabo en Caracas, donde indicó que su interés es que se construya una paz política en el vecino país.